Recientemente en la colección popular publicamos La Alegría de Luis Rufato, este escritor brasileño contemporáneo cuyo estilo se caracteriza por dar voz a los marginados y es además uno de los escritores de habla portuguesa más preocupados porque la literatura sea vehículo de conciencia y lucha social. La Alegría trata de un personaje que se llama Luis, que se ve atrapado en una serie de situaciones muy extrañas que le van develando la maldad y la crueldad humanas, pero también le permiten reconocerse a sí mismo y a su pasado. Una novela plagada de imágenes oníricas que van revelando la verdadera conducta humana. Este y otros títulos en nuestra librería virtual, en este caso su versión electrónica, cuesta 30,50 y los esperamos en nuestra venta nocturna. ¿Qué tal? Mi nombre es Brisa López, mediadora del Centro de Lectura Nunutzi de Jalisco, Nayarit, y hoy les quiero compartir un poco de lo que ha sido mi trabajo como encargada de este importante espacio. Podría decir que inicié en estos andares de la promoción de la lectura en mis años de infancia, cuando mi abuelo nos leía y nos contaba mil historias en las tardes y luego nos las volvíamos a contar entre nosotros, primos y hermanos. O tal vez más adelante, cuando intercambiaba mis libros en la biblioteca ambulante de la secundaria y después en el bachillerato. Y más adelante, cuando me fui a vivir a San Luis Potosí, en donde colaboré en el orfanato Rosario Castellanos, leyendo para las niñas y apoyándolas con sus tareas y con algunas actividades. Al terminar mi carrera en San Luis Potosí y regresar a Nayarit e incorporarme al mundo laboral, me inicié también en el programa nacional Salas de Lectura, en septiembre del año 2000. Y desde entonces mi sala de lectura ha tenido distintos espacios y nombres. Por ejemplo, alguna vez se llamó Cupitzi, lugar de mariposas. Y actualmente se llama Nunutzi, que significa en lengua birrárica niños y niñas. Centro de Lectura Nunutzi es un espacio abierto a todas las edades y a todo público. Sin embargo, por la cercanía de las escuelas, confluyen más niños y jóvenes. Impulsar Centro de Lectura Nunutzi en el municipio de Jalisco, Nayarit, me ha hecho a mí misma como mujer y como persona replantearme metas, fijarme nuevos objetivos y, como el ave fénix, renovarme dentro del programa nacional Salas de Lectura. Confío en que esta nueva etapa me traerá nuevas satisfacciones y a la vez poder aportar mi esfuerzo al programa. Uno aprende y crece en la práctica. Se da cuenta que no hay fronteras ni límites. Con lo poquito que se pueda tener a la mano, siempre se puede hacer algo. Basta tan solo un poquito de disponibilidad. Y el programa ahora lo veo y lo siento como un gran campo abierto en el que puedo ir hacia cualquier dirección y siempre llegar a alguna parte. Como una gran oportunidad para ser libre y en esa libertad de encontrarme en otros y encontrarme con otros y juntos compartir historias, sueños y emociones. Y los esfuerzos que imprima a mi sala de lectura y al Centro de Lectura Nunutzi siempre me darán la satisfacción de dar lo mejor de mí, dar mi tiempo, mi voz, mi empeño, mi cariño. Y por experiencia sé que a cambio siempre viene, irremediablemente y sin pedirlo, sin esperarlo, la complicidad y el cariño que se entreteje entre lectores. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, procedo a la lectura. Poderoso caballero es don Dinero. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero es don Dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero. Poderoso caballero es don Dinero.
¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin taza? ¿Qué es lo más ruin de su casa, doña Blanca de Castilla? Más, pues, que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero es don Dinero. En tanto su majestad, aunque son sus dedos hartos, que aun con estar hechos cuantos no pierde su calidad. Pero pues da autoridad al gañán y al jornalero, poderoso caballero es don Dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, pues al natural destierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don Dinero. Muchas gracias. Hay libros que encuentran su título, el título adecuado, exacto. Es el caso de un libro de economía de Jorge Ibarra y Carlos Tello. Su título es La Revolución de los Ricos. ¿Y qué es lo que hacen estos dos destacados economistas? Analizar un periodo de 40 años de política económica en nuestro país. Esa política económica seguida por los gobiernos de las últimas décadas, los gobiernos neoliberales, lo que hicieron es aplicar políticas económicas que beneficiaron a los ricos, a las grandes empresas, a los grandes capitales, y no a la gente, no al pueblo, no a la clase obrera, no a los campesinos, a los ricos. Fue una revolución. Esa política económica de esas cuatro décadas, o casi cuatro décadas, fue una revolución, como lo dice el título del libro, La Revolución de los Ricos. No es solamente una frase, no es solamente un discurso ideológico, al contrario, no es un discurso ideológico, es un análisis puntual de los resultados en la economía nacional de esas políticas, con precisión. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con los salarios? ¿Qué sucedió con el producto? ¿Qué sucedió con la distribución del ingreso? ¿Qué sucedió con la desigualdad? ¿Por qué se siguieron esas políticas? ¿Cuál era su sentido y cuál fue su resultado? La Revolución de los Ricos, un libro que en su título expresa exactamente de lo que se trató y es en estos momentos de lectura necesaria. Es un libro hoy necesario, La Revolución de los Ricos, de la colección de economía, la colección naranja del Fondo de Cultura Económica. Los autores, Jorge Ibarra y Carlos Tello. Un libro necesario. Bueno, queridas lectoras y lectores, ya les hemos contado que a final de este año queremos sacar, si todos los astros se alinean, la popular novela gráfica. Y en estas queremos una selección muy rica y nutrida para los lectores, lectores jóvenes o lectores de todas las generaciones interesados en el género de novela gráfica, en la literatura ilustrada, que nos parece un género mayor, ¿no? Y por eso tenemos... vamos a conversar, Paco Taibo y yo, con Horacio Altuna, este historietista, escritor argentino, que, bueno, ha sido multipremiado, ha tenido un trabajo muy largo, tiene la serie con Carlos Trillo, vive en Barcelona, y vamos a publicar Jodeley, que es, me parece, una novela gráfica fundamental, porque retrata pues un problema que sigue siendo vigente, ¿no? Que es el de los problemas raciales de Estados Unidos, ¿no? Que desafortunadamente, pues como vemos, sigue, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos presenta uno de los episodios más violentos de la lucha racial, que es este conflicto entre las bandas Creed y Blobs durante los ataques posteriores a Rodney King. Entonces, bueno, las pandillas ahí se dan cuenta que tienen un enemigo común, que es la injusticia social, que como vemos, pues continúa, ¿no? Entonces, en este caso, pues Horacio nos presenta cuatro historietas donde vandalismo, lucha social, conflictos se ponen en evidencia, ¿no? A través de la gráfica y las ilustraciones. Bienvenido, Horacio, nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí estar contigo aquí conectados.
Bueno, a mí también me da mucho gusto estar conectado en México, que lo saben, yo soy casi medio mexicano ya porque tengo un hijo y dos nietos y mi nuera en México, así que un poco más mexicano soy. A ver cuándo nos lances buena y haces una historieta mexicana, Horacio. Yo tengo, ya la haría. Lo único que a mi edad ya empiezo a producir con menos, bueno, empiezo a producir menos, digamos. Pero nada, es cuestión de conversarlo. Ya me gustaría, sí. JLA fue un salto extraño en tu carrera. Estabas en una carrera muy clara, produciendo materiales de ciencia ficción sí, de ciencia ficción sería la palabra, muy ingeniosos, y de repente te metes a una historia muy documental, incluso periodística. ¿Por qué este salto de repente en tu carrera? Bueno, era un salto que yo ya lo venía previendo, digamos, ¿no? Porque las historias que hice de ciencia ficción no eran, era una realidad exasperada, digamos, ¿no? Era una ciencia ficción que volaba abajo, era de una vida cotidiana dentro de pocos años, porque no cambiaba demasiado todo lo que pasaba. Es más, los problemas que yo contaba en en las historias que hacía de ciencia ficción son casi de vida cotidiana hoy, ¿no? Así que me adelanté muy poco tiempo en mi ciencia ficción al futuro y es más, creo que me quedé corto, ¿no? Entonces, lo de JLA era una cosa que de alguna manera me tocó y pensé que podría hacer algo al respecto, alguna historia que tenga relación con lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Yo siempre digo que en alguna vida anterior o posterior he sido o seré negro, porque me gusta mucho de la cultura negra, soy un fanático del jazz. He leído a los autores negros y tengo una especie de sensibilidad así muy racial con el tema. Y cuando surgió lo de la rebelión negra en Los Ángeles por la paliza y el posterior liberación de los policías que habían apalizado a Rodney King, cuando veía yo todas las imágenes y empecé a ver lo que pasaba en Los Ángeles, empecé inmediatamente a trabajar en el tema y lo hice relativamente en muy poco tiempo. Es más, tenía un amigo en Los Ángeles que me enviaba todas las Los Ángeles Times, entonces yo de ahí sacaba las historias que después ficcionaba. Y esa más o menos es la historia y el salto ese estaba dentro de mí. Yo no lo planeé de alguna manera. Yo creo que se venía forjando dentro mío. Un libro sobre violencia racial en Estados Unidos en estos momentos pareciera como que te llamamos hace 3 semanas para hacerlo. Y este proyecto nació, Horacio, que yo recuerdo hace un año, ¿no? Sí, Cuando hace un año. estábamos en pañales en cómo hacer la colección Popular Comic. Y hablamos Bueno, contigo sí. y dijimos, vamos a hacer JLA. Ahora resulta que pareciera que es el libro por encargo para el día de hoy. Y fue nuestro primer libro que pensamos, ¿no? Nuestra primera contratación para Popular Novela Gráfica. Sí, a mí me alegró muchísimo porque es un libro que no ha sido publicado en otros sitios, salvo en España, y que prácticamente, bueno, ahora está descatalogado, así que va a ser una primera edición casi mundial. Entonces, el caso de, hay una diferencia entre lo que yo narraba o lo que de los sucesos del 91-92 en Estados Unidos con lo que pasa ahora, que en aquel entonces era una rebelión racial, porque eran los negros
que se unían inclusive bandas rivales en Los Ángeles, indignados por lo que pasaba con la gente de su raza. Ahora, en Estados Unidos, el movimiento es mucho más transversal. Se ve muchísimo, muchísimo, felizmente, muchísimos blancos que se están uniendo a ese tipo de lucha. Entonces, eso es importante. En ese sentido, habría que hacer una segunda parte de Hot LA, que se llame Hot United States, y que hable ya de lo que está pasando ahora, con el ingrediente ya de una rebelión social, porque esto va camino de eso. Sí, aunque sorprende, es impresionante la vigencia, digamos, de estas historias de vandalismo, de lucha social, de discriminación de la comunidad afroamericana. Entonces, realmente, pues es una coincidencia que salga ahora Hot de Ley, pero creo que es por eso resulta un libro mucho más importante. Sí, bueno, ojalá que lo sea para el Fondo de Cultura también y para México, que se lea bien. Pero ya te digo, lo que da ganas ahora es hacer de una segunda parte de Hot de Ley, pero ya con el escenario que sea todo el ámbito de Estados Unidos, porque lo que estás pasando ahora es mucho más transversal e interracial, porque están todos los colectivos de distintas razas luchando por lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una cosa que, bueno, que habría que estudiarlo y habría que hacer algo sobre el tema. Ya hemos adquirido dos compromisos. Una, que te vamos a embarcar para que hagas una historieta mexicana, y otra para que pongas a nuestros días el Estados Unidos caliente de la, sí, de la respuesta social contra el autoritarismo trumpiano. Yo quisiera cerrar diciendo que, como he dicho una y otra vez públicamente, la novela gráfica es un género mayor y es un género literario, y no quiero entrar en debate con los que dicen no es para adolescentes, no, esos son monitos, que vean JLA y luego hablamos. Yo calculo que en fines de año estaremos lanzando los 5 primeros ejemplares de la colección popular cómico, popular novela gráfica, que es algo inusitado para el fondo, que estaba anquilosado como editorial y no entendía la vigencia de estos géneros de literatura y de narrativa popular. Y además a un precio único, ¿no? Que eso también nos va a dar mucho gusto poder llegar a muchos más lectores y que no sea la barrera de tener los libros ilustrados que tienen precios altos, sino al contrario, o sea, en nuestra colección popular, por eso lo queremos incluir. Y por supuesto con la profundidad que tiene Hot de Ley, que como dice Paco, no son monitos, o sea, es realmente una novela muy potente con unas ilustraciones pues que ya descubrirán los lectores toda la fuerza que tienen. Ojalá que sea así. Yo lo que pienso es lo que decía Paco con respecto a la importancia de la novela gráfica, y es que en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, se ha modificado totalmente el destinatario del cómic, y ya no es un lector infanto-juvenil o adolescente que lee historias de aventuras, sino que ha desembarcado además con una fuerza formidable la mujer como autora y como destinataria de sus historias. Entonces, todo lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años en el mundo de la novela gráfica es muy importante y ojalá que se siga dando. Y si yo puedo contribuir con mi trabajo a que sea una lectura adulta y comprometida, ojalá, ya me va a gustar eso y voy a estar muy reconocido. En cuanto podamos viajar, viajaremos. Y estaremos para el lanzamiento de popular novela gráfica en el Fondo de Cultura para toda América Latina.
Ojalá que yo además espero poder ir después de fin de año, si se puede viajar, por supuesto, para conocer a mi segundo nieto mexicano, Paco. ¿Qué se llama? Pues aquí. ¿Cómo se va a llamar? No sé cómo se va a llamar, porque todavía no sabemos si va a ser niño o niña. Pero el primero se llama Leo. ¿Y el segundo? Bueno, pues, el segundo todavía no sabemos. Pero nos va a dar mucho gusto tenerte aquí. Podemos organizar, aparte de que vengas a conocer a tu nieto, que podamos presentar la novela y ojalá que podamos estar en vivo. Ojalá. Bueno, les mando un abrazo grande. Grande. Adiós. Grande, muchas gracias. Un beso a Paloma. Cuando me pregunten de qué cosas te sientes orgulloso de haber publicado en mi paso por el fondo dentro de 30 años, diré que de haber publicado a Larisa Reisner, la princesa roja del periodismo. Sus libros, Sviansk y Hamburgo en las barricadas, son el mejor periodismo narrativo, una manera de leer la historia a través del periodismo verdaderamente brillante. Y Larisa además es un personaje de la gran novela de la Revolución Rusa. Estuvo en todos lados, participó en todas las cosas, organizó clubes obreros en San Petersburgo, fue difusora del marxismo, terminó en Afganistán metida en grescas de espionaje contra los británicos y las tribus afganas. Llegó a Hamburgo instantes después, minutos, días después de la insurrección de los obreros del norte de Alemania. Larisa es la gran periodista del siglo XX. Y vamos a poder vender en esta nuestras dos obras que hemos publicado de Larisa en 160 pesos, 65 y 95, y juntas las dos. No lo dejen de lado para la venta nocturna. No dejen de lado esta recomendación, porque uno de repente siente que no hay que exagerar en términos de la promoción, pero por otro lado, yo he vivido en una generación que de repente los libros desaparecen, están escondidos, y de repente dice, caray, no debería haberse ido. Que no se les vaya, Larisa Reisner. Venta nocturna. Ya. Amigos, ¿qué tal? Para el Fondo de Cultura Económica es enorme gusto recibirlos en nuestra venta nocturna, nuestra noche de libros FCE Educal, y recomendarles algunas de nuestras ofertas y promociones de la colección de historia. Quiero recomendarles en este espacio un título que desde de verdad el nombre que trae el libro resulta refulgente: La Revolución Cósmica, Utopías, Regiones y Resultados, de Alan Knight, quien es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Oxford y un auténtico especialista. El volumen se encuentra conformado por 5 ensayos escritos a propósito del centenario de la Revolución Mexicana. Sus páginas sirven como un análisis profundo de lo que tiene que ver con nuestro proceso revolucionario. En uno de sus momentos más lúcidos, el volumen trata un esquema comparativo entre la Revolución Mexicana y las revoluciones china, rusa y cubana, cosa que resulta, además de interesante, sumamente ilustrativa. Y en otra parte, el volumen también apunta a, de alguna manera, bocetar la respuesta a una pregunta profunda que nos hacemos con relación a nuestro proceso revolucionario. ¿Verdaderamente la Revolución Mexicana fue exitosa? Y bueno, en ello discurre este, que es un libro verdaderamente especial, les repito, integrante de nuestra colección de historia, que esta noche se encuentra en promoción. Tiene un 35% de descuento. De los 119 pesos que antes costaba, ahora cuesta 77 pesos con 35 centavitos.
Corran a la librería más cercana, tenemos venta por ventanilla, sistema de apartado, o acudan a elfondoenlinea.com, nuestra librería virtual, y háganse de un ejemplar, La Revolución Cósmica, Utopías, Regiones y Resultados, de Alan Knight. Ritual. Me arreglo para verte. Depilación y perfume. Gargantilla de perlas. Tacones muy rojos. Estoy más vulnerable que una res enjollada. Camino al sacrificio. ¿Qué tal? Soy Julia Santibáñez y te quiero invitar a la presentación de mi nuevo libro de poesía, Eros una vez y otra vez, publicado por Textofilia y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se va a presentar dentro de la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica este próximo 3 de septiembre a las 7 y cuarto de la noche en el Facebook del Fondo de Cultura. Así que ojalá me acompañes para que hablemos de poesía y otras cosas sabrosas de esta vida. 3 de septiembre, 7 y cuarto de la noche, Facebook del Fondo de Cultura Económica. Ahí te espero. Saluda, Xochitl Pérez Silva, mediadora del Programa Nacional de Salas de Lectura desde la ciudad de Tuxtepec, en el bello estado de Oaxaca. Nuestra sala atiende a niños, adolescentes y adultos todos los martes de 5 a 7 de la noche, llevando a cabo diferentes actividades de lectura con sus diferentes manifestaciones, estrategias y modalidades. Los niños realizan actividades de escritura derivada, en donde hemos visto hermosas creaciones literarias como cuentos, poesías, refranes, adivinanzas, hermosos poemas. Estas actividades también las llevan a cabo de mediación cuando celebramos el Día Internacional y el Día Nacional del Libro, en donde ellos comparten sus creaciones a todas las personas que por ahí pasean. Uno de los proyectos que estamos desarrollando es fomentar una cultura de paz, en donde se derivan dos grandes actividades. Una, compartiendo la poesía a través de la esquina poética. El tercer jueves de cada mes nos ponemos allí y compartimos la poesía. Y el primer domingo de cada mes compartimos muchísimos textos que exponemos para todo el público en el Zócalo de nuestra ciudad. Otro de nuestros proyectos también es promover la lectura de textos de escritores mexicanos. Que los jóvenes, que los niños y estas nuevas generaciones conozcan a estos escritores. Durante esta contingencia, estamos llevando a cabo la lectura en voz alta y la recomendación de libros a través de nuestra página de Facebook, Sala de Lectura Tuxtepec. Agradecemos infinitamente al Programa Nacional de Salas de Lectura la oportunidad que se nos da para seguir promoviendo y fomentando la lectura y llegar a otros rincones de nuestro país y fuera de nuestro país. Porque queremos una república de lectores, queremos un estado, una entidad de lectores, y en nuestra sala y los que colaboramos en ella, queremos un municipio de lectores. Tuxtepec, que sea un municipio lector. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por seguirnos, y estamos aquí a la orden para ustedes. La
la foto icónica de la entrada triunfal de las tropas de Pancho Villa a Torreón, a la derecha, atrás, se ve una carreta ambulancia conducida por un hombre con sombrero de ala ancha. Ese hombre era Kingo Nonaka, un japonés que llegó a los 17 años a las costas de Oaxaca, donde tuvo una desastrosa experiencia y decidió cambiar su destino y comenzó a caminar. Atravesó a pie el país hasta llegar a Chihuahua en condiciones verdaderamente lamentables. Ahí, en la Plaza de Armas, la enfermera Viviana Cardón se apiada de él, lo acoge en su familia y le enseña un oficio. Tiempo después se convertirá en jefe de enfermeros del hospital. Por un azar, en Nuevo Casas Grandes, en una visita, un grupo de hombres armados toca violentamente a la puerta, llevan a un pequeño hombre herido del brazo. Ese hombre era Francisco I. Madero. Nonaka lo cura y a partir de eso su vida da un giro. Regresa al hospital en donde trabajaba en Ciudad Juárez, pero tiempo después se destina a la División del Norte y llega en tren hacia Chihuahua, en donde se incorpora al ejército del general Francisco Villa. Ahí llega a ser jefe de enfermeros y capitán primero. Al concluir la revolución, ese hombre da un nuevo giro a su vida y cambia su oficio. Su afición a la fotografía lo lleva a atravesar la frontera y comprar una cámara Graflex. Él es el primero que hace una toma panorámica de la ciudad de Tijuana y el primero en instalar un laboratorio en esa ciudad. Esa enorme historia, esa gran historia, es la que cuenta El Samurái de la Graflex en un espléndido libro escrito por Daniel Salinas Basabe, que en esta venta nocturna está a solo 45 pesos. Tienen que leer. Un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Un hombre como yo, durante meses en las entrañas de una madre oculto, nacido como yo, entre esperanzas y entre lágrimas. Y como yo, feliz de haber sufrido, triste de haber gozado, hecho de sangre y sal y tiempo y sueño. Un hombre que anheló ser más que un hombre y que de pronto un día comprendió el valor que tendría la existencia si todos cuantos viven fuesen, en realidad, hombres enhiestos, capaces de legar sin amargura lo que todos dejamos a los próximos hombres: el amor, las mujeres, los crepúsculos, la luna, el mar, el sol, las sementeras, el frío de la piña rebanada sobre el plato de laca de un otoño, el alba de unos ojos, el litoral de una sonrisa, y en todo lo que viene y lo que pasa, el ansia de encontrar la dimensión de una verdad completa. Un hombre muere en mí siempre que en Asia o en la margen de un río de África o de América, o en el jardín de una ciudad de Europa, una bala de un hombre mata a un hombre. Y su muerte deshace todo lo que pensé haber levantado en mí sobre sillares permanentes. La confianza de mis héroes, mi afición a callar bajo los pinos, el orgullo que tuve de ser hombre al oír en Platón morir a Sócrates, y hasta el sabor del agua y hasta el claro júbilo de saber que 2 y 2 son 4. Porque de nuevo todo es puesto en duda. Todo se interroga de nuevo y deja 1000 preguntas sin respuesta en la hora en que el hombre penetra, a mano armada, en la vida indefensa de otros hombres. Súbitamente arteras, las raíces del ser nos estrangulan, y nada está seguro de sí mismo.
ni en la semilla el germen, ni en la aurora la alondra, ni en la roca el diamante, ni en la compacta oscuridad la estrella. Cuando hay hombres que amasan el pan de su victoria con el polvo sangriento de otros hombres. Civilización de Jaime Torres Bodet. Dentro de nuestro calendario 2020 tenemos programada la novela de Pedro Miguel en la colección popular, El último suspiro del conquistador, que narra la historia del alma de Hernán Cortés, la cual está resguardada en un frasco gracias a una práctica antigua indígena. Jacinta, la protagonista, es una antropóloga en la Ciudad de México que se verá envuelta en una serie de aventuras y de tragedias, digamos, porque se roba ese frasco, fascinada. En esta novela, pues el pasado, el presente confluyen, digamos, el futuro para explorar la existencia, la supervivencia, el amor. Y para conversar sobre su obra, está con Paco Taibo y conmigo el autor, Pedro Miguel. Él nació en Guatemala, aunque la mayor parte de su tiempo ha vivido en México. Estudió antropología social y letras francesas. Es colaborador de medios como La Jornada, ha sido guionista, comentarista de TV y autor de obras como Crónicas hacia arriba, La fe del adversario, Damas del tiempo. Bienvenido, Pedro Miguel, nos da mucho gusto tenerte aquí. Rocío, muchas gracias. Paco, ¿cómo están? De lo más bien. Oye, Pedro, cuando leí el manuscrito dije, órale, le salió una novela cortazariana. Yo esperaba que entraras al realismo, al realismo social, mezclado con fantasía, pero te salió cortazariana, de fantasía muy desatada. No eres autoconsciente de tal cosa. Perdón, es vicio mío. Yo sí soy cortazariano. Oye, los psicoanalistas dejan que uno llegue a sus propias conclusiones sin soltárselas de sopetón, pero ahora sí me sorprendiste porque, ah, caray, es cortazariana. Puede ser, fíjate, no lo había pensado. Pues a lo mejor por ese juego de planos y de niveles de narración, ¿no? Justo a mí me llamaba la atención cómo se te ocurrió esta, porque hay un México del pasado, pero hay una crítica al México presente. ¿Cómo se te ocurrió ensamblar esos universos? Bueno, Rocío, afortunadamente no es una crítica al México del presente, sino al México de hace 10 años. Concretamente, al Calderonato. Es una novela escrita en el Calderonato. Esto es importante porque el tiempo pasa muy rápido. En la novela se van a encontrar con teléfonos que tienen teclas. Porque está escrita en 2009-2010, ¿no? Sí, sí. Bueno, se me ocurrió porque básicamente desde que era yo adolescente, pues tenía la tentación de traer de regreso a Hernán Cortés para que se espantara mucho. Ese es básicamente lo que me estuvo rondando en la cabeza muchos años. Ahí está el sentido del humor, sin duda. Está, sin duda, el problema de la identidad. Yo creo que es parte central de la novela. Pero también te escribiste una novela de aventuras. Por eso yo le atribuía características cortazarianas. Y claro, y la pareja esta con todos sus... Bueno, sí, pero fíjate que las aventuras son de veras, a mi modo de ver, un artificio, es un incidente que era necesario, pues, ¿cómo traes a Cortés? Pues metiéndolo en una aventura actual, ¿no? Si no, no se puede. Y realmente lo que me interesaba era Cortés, ¿no? Y aparecieron estos personajes que viven en el México de 2008, 2009, con todo el horror que está ocurriendo en ese momento, y bueno, pues ellos como que fueron dando el pretexto, pero también había que moverlos porque no podían nada más como estar leyendo un libreto, ¿no? Entonces tenían que volverse personajes ellos también, creo. A mí me sorprendió el manuscrito, porque en nuestras últimas conversaciones, largas por cierto, porque hemos tenido excelentes conversaciones de viajes en carretera, en las que tienes tiempo de sobra para hablar de literatura, habían sido sobre
el rescate de la figura femenina a lo largo de la historia a través de narraciones breves, muy graciosas, chispeantes, rudas. O la discusión sobre la autosustentabilidad de proyectos campesinos basados en agua, electricidad, generación de energía en comunidades. Y de repente me encuentro en las manos con que dice Pedro que tiene una novela y me sale una novela como esta, que creo que va a gustar mucho a los lectores. Creo que va a gustar mucho, porque es la típica novela que te engancha, te mete en la trama, estás continuamente preguntando, que es una de las virtudes de la novela, ¿a dónde me quiere llevar? ¿Sí? Bueno, mira, es que una de mis pasiones, pues es la tecnología y una muy hermana es la ciencia ficción, que no es tecnología necesariamente, pero también tenía yo pendientes y deudas que pagar con la ciencia ficción, porque mi, así como tu matriz tiene mucho que ver con la novela negra, la mía, muy humildemente y sin afán de compararme contigo, fue crecer mucho con la ciencia ficción, con Vonnegut, con Philip Dick, con gente así, y pues también había que recurrir, queríamos tener a don Hernán en el siglo XXI, pues había que hacer algo un poco científico, ¿no? Claro, ese tiene, bueno, tiene este halo de magia, ¿no? O sea, de la parte del alma de Hernán Cortés, pero también creo que la protagonista Jacinta es fascinante. Cuéntanos un poco de ella. Bueno, mira, hasta le hice un perfil en Facebook. Mientras estaba, a ver, esta novela se gesta como una novela por entregas en mi columna de La Jornada, en 2009-2010, salió algo que tiene algo que ver con el libro, va a parecer, pero no es lo mismo, pues, ¿no? Y en esa novela por entregas, que era, salía un capítulo cada semana, pues se me ocurrió hacer juegos con la realidad y estaba como empezando el auge de Facebook y le hice un perfil a Jacinta. Y pues la cara de Jacinta es la cara de una mujer turca de la que estuve muy enamorado en secreto hace muchos años, por poco y me mudo a Estambul. Ahora estaría yo viendo pasar y oyendo las sirenas de los barcos en el Mármara y no el ruido de los microbuses, ¿no? Pero cuando me dices, platícame de Jacinta, me viene a cuento la cara de esta mujer, no el carácter, porque pues es un personaje muy fascinante, muy atormentado, tiene algo que la persigue. Yo creo que de alguna manera trae a Hernán Cortés adentro, es como un, se espejea con Hernán Cortés, con este afán hacia la nada, ¿no? Porque finalmente, como yo veo al personaje narrativo, no al histórico, pues es como un tipo que tiene mucha prisa por llegar al precipicio. Y cerramos una, bueno, la tendremos muy pronto. En la versión digital muy pronto, y en físico yo calculo que hacia fin de año la novela estará en la calle, ¿no, Rocío? Sí, de hecho pensábamos hacer, si se puede, de promoción física hacia noviembre, y si no, bueno, seguramente haremos muchas cosas virtuales, pero ojalá la pandemia nos lo permita. Y bueno, decir a los lectores que el lenguaje es muy ágil y tiene muchas cosas de jerga capitalina aquí, chilanga, ¿no? Es que y es eso creo chilango. Que y es eso les va chilango. Eso creo que le puede gustar a muchos lectores en la cámara, el reparto cuadricular de este Zoom, yo lo tengo aquí abajo, a Pedro aquí abajo, y es yo también chilango. Lo tengo aquí abajo, tú lo tienes aquí abajo. Muy chilango. Un cierre, ¿hablamos mal de los intelectuales de derecha? ¿Por qué no? Pues creo que es una actividad muy, muy saludable, ¿no? Y muy benéfica para la sociedad. Estos intelectuales, en esa época en que se escribe la novela, que también tiene como telón de fondo una historia política, no es una novela política,
como no es una novela de ciencia ficción, como no es una novela histórica, sino es como pedacería de todo, pero en su partecita de novela política, pues yo traté de hacer como un retrato apenas metafórico, porque lo que puse fue exagerar un poquito de la realidad. Y si lo vemos a 10 años en retrospectiva, parece fresa. Con todo lo que está soltando Lozoya, parece fresa. Y todo ese horror de Genaro García Luna, de Emilio Lozoya, etcétera, pues es una criatura en la que los intelectuales, si no son las mamás o los papás, fueron la comadrona, el obstetra, es decir, ellos parieron ese horror ideológico, político, económico, social, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que hay un pedacito de calderonato retratado en la novela, y mira tú lo que son las cosas, también hay un pedacito de futuro, pero pues cuando yo puse, y voy a dar un tip, el año 2047 creo, como el año en el que se está contando esta historia, por supuesto yo no esperaba que íbamos a estar viviendo la cuarta transformación y viendo en su verdadera dimensión de cortesanos menores a estos que hasta hace unos años parecían como las grandes lumbreras, ¿no? Para el segundo semestre de este año, entonces, tendremos El último suspiro del conquistador, de Pedro Miguel. Los mantendremos informados y estamos seguros que va a ser una lectura que van a disfrutar mucho. Si estudiaste en una prepa medianamente leída y escribida, a lo mejor el nombre de Flaubert te suena, Gustave Flaubert, te suena. A lo mejor hasta te suena el nombre de la gran novela, la que todos reconocen como la obra mayor de Flaubert, novelista francés del 19, Madame Bovary. Pero seguro que se te pasó otras de sus obras, entre ellas particularmente una, Salambó, porque este mundo académico de la enseñanza media no lograba echarle galleta, poner énfasis en los libros, era un poco como un barniz de cultura general. Y entonces te fue. Curiosamente, Salambó es un libro que no hay que colocar en la esquina de los clásicos que están ahí para que sepamos que existen, pero no los vamos a leer. Si yo hubiera tenido suerte, hubiera leído Salambó cuando era adolescente, pero se me pasó. Nadie me llamó la atención sobre una novela repleta de acción, aventura, sexo, con un lenguaje maravilloso, pero maravilloso, brillante, y acción por todas las esquinas. Cuenta la historia de la princesa Salambó, pero también cuenta la historia, sobre todo, de la rebelión de los mercenarios cartagineses. Yo no tuve la suerte, la vine leyendo cuando tenía 70 años, y la gocé, de veras la gocé. Pero ustedes todavía tienen la oportunidad. Si tienen menos de 20 y más de 19, pues péguenle. Está en nuestras librerías en esta venta de nocturna que vamos a tener. En principio está en digital, la pueden bajar a 95 pesos o algo así, pero casi seguro ya debe haber llegado el ejemplar físico. No se lo pierdan. Hola a todas, hola a todos. Los quiero invitar a la presentación de mi libro Mi Mejor Maestro, que trata acerca de un joven futbolista, pero que no es tomado en cuenta por su entrenador. Entonces le echa la culpa al profe y a la lesión de su rodilla, y a su novia, y a su mamá, hasta que se encuentra un personaje muy misterioso, un viejo enfermo y amargado, pero muy sabio,
que le empieza a hacer algunas preguntas muy incómodas, lo empieza a confrontar y la dinámica transcurre entre ellos dos y nuestro protagonista se empieza a dar cuenta de algunas cosas de su propia vida que hasta ese momento mejor prefería no darse cuenta. Evidentemente es un libro dirigido a jóvenes y futbolistas o atletas de otras disciplinas, pero en realidad la parte futbolística del libro es solo una excusa para contarnos la historia de este chico y de cómo va superando las adversidades que la vida le va presentando ahí afuera y aquí adentro. Nos vemos entonces este jueves 3 de septiembre a las 6:40 de la tarde a través del Facebook del Fondo de Cultura Económica y de las ediciones de Libros del Marqués. Un abrazo. Pues para la venta nocturna del 3 de septiembre del Fondo de Cultura Económica, les recomiendo muchísimo, para que lo pongan en su lista, al poeta Roque Dalton. Nació en El Salvador, en San Salvador. Fue también ensayista y activista político. Lo asesinaron a los 40 años y fueron miembros de su propia organización. Suceso que, por cierto, nunca fue investigado ni aclarado debidamente. Dalton logró publicar una vastísima obra poética que fue galardonada en 3 ocasiones con los premios Centroamericano de Poesía y el de Casa de las Américas, otorgado precisamente al libro que hoy les comparto, Taberna y otros lugares, en el que Dalton marcará una ruptura con su obra poética. A partir de ese momento, sus textos se nutrirán de su atención y capacidad periodística, que la tenía, para observar la injusticia y la desigualdad en su país. Dalton vivió en muchos lugares, entre ellos aquí en México, en Guatemala, en Checoslovaquia, en Cuba. También estuvo en las repúblicas de Vietnam y en Corea. Él se ganaba la vida con los ensayos y artículos que iba publicando, lo que le permitió estar muy atento a los sucesos de los propios lugares que recorría. Sus influencias fueron el surrealismo y las vanguardias europeas y latinoamericanas. Abrevó de los poetas el chileno Nicanor Parra, el guatemalteco Otto René Castillo, el nicaragüense Ernesto Cardenal y el poeta argentino avecindado en México, nuestro queridísimo Juan Gelman. Taberna y otros lugares. Obra reconocida como una de las más relevantes de las escritas por este gran autor, Roque Dalton. Esta obra, está en la colección popular y la tendrá usted a 70 pesos, a solo 70 pesos en la venta nocturna este próximo 3 de septiembre, a solo 70 pesos. Venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Pregunte por Roque Dalton y su taberna y otros lugares. Allá nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Vázquez Almanza. ¿Han escuchado alguna vez frases como el mexicano es corrupto, fiestero o servil por naturaleza? Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado al menos alguna variación de estas ideas comunes sobre el presunto carácter del mexicano. Y si bien estas frases están normalizadas y parecen indiscutibles, son en realidad parte de un discurso que se ha usado para dar explicaciones parciales a procesos mucho más complejos. En mi libro, Aquellos que dejamos de ser,
ficción y nación en México, rastreo a lo largo de nuestra historia reciente esas nociones de mexicanidad que han desatado verdaderas batallas culturales y que también han sido un instrumento del poder político y del poder económico. Algunas de las preguntas que están en el centro o en el corazón de este texto son, por ejemplo, ¿de dónde vienen estas imágenes tan distorsionadas que tenemos de nosotros mismos? ¿Qué develan estos estereotipos sobre nuestro país, sobre la manera en la que interpretamos la realidad? El libro en sí tiene dos grandes objetivos. El primero es dar cuenta de esos cambios en las nociones de identidad nacional y paralelamente enlazar una serie de viñetas o retratos de acontecimientos de nuestra historia reciente. El punto de inicio es la década de 1960, porque esa erosión de los mitos identitarios coincide con el muy lento ocaso del régimen posrevolucionario. Y si bien hablo de autores muy importantes como Octavio Paz, Roger Bartra, Samuel Ramos, Carlos Monsiváis, entre otros, este libro es algo más que una historia intelectual. Hay momentos en los que el texto es más una crónica de la vida cultural mexicana y eso lo hace un libro muy entretenido, muy divertido, que recuerda momentos chuscos y bizarros de nuestro pasado reciente. Las páginas del libro están pobladas de música, de cultura, de cine, de humor, de pintura y de arte contemporáneo, y esto poco a poco se van convirtiendo en guiños para que el lector reflexione y vincule su propia vida con los sucesos nacionales. Y yo sigo estos dilemas de la identidad mexicana no porque piense que existe una esencia del mexicano, sino porque es útil para observar esos mecanismos que explican y que nos hacen entender a nuestro país. Así que los invito a leerlo y les agradezco su atención. Thank you.